síntesis deportiva. Y sentí la pasión por el deporte. Estamos junto a Marcelo Delgado. Marcelo, el día soñado, el debut con Villa Cassini y de la mejor manera marcando dos goles. Más que nada contento por el triunfo. Sabíamos que jugábamos de visitante. Yo principalmente no conocía al rival, pero siempre de visitante difícil. Pero por suerte es como un gran partido nosotros y pudimos marcar la diferencia. Comentanos qué se te pasó y se te cruzó cuando marcaste el primer gol a los 4 minutos. Nada, esas son cosas que pueden pasar. Me quedó una jugada y bueno, pude convertir, pero lo importante que voy a recalcar es que el equipo jugó un gran partido y fuimos contentos. Chelo, también comentando lo impresionante, la gran cantidad de gente de Capitán Bermúdez que se acercó para ver a ustedes, al equipo, ¿no? Sí, lógicamente para ellos también el triunfo, porque hicieron tantos kilómetros para venir a apoyarnos y eso es fundamental para nosotros. Marcelo, se cumplió uno de tus objetivos, que era debutar con la camiseta de Villa Cassini. En el día de mañana, enfrente a San Martín, ¿estarás jugando o no? Voy a ver, tenía alguna molestia y bueno, si puedo voy a estar el día de mañana también. Marcelo, agradecerte por el momento y que a través de esta síntesis deportiva le mando un saludo a toda la gente de Capitán Bermúdez y todo el departamento de San Lorenzo. Bueno, un saludo muy grande a ustedes, especialmente a la gente de Capitán Bermúdez, la gente de San Lorenzo. Gracias a vos por venir, cubrir el partido y espero que te vayas contento porque Luis Agassini es un gran espectáculo y fue un gran partido. Gracias a vos por, en este caso, que sos un ejemplo, lo hablamos en la radio, de que como jugador profesional vuelva nuevamente a tu origen, ¿no? Gracias.